cada 4 años, Venezuela celebra, como ningún otro país, un evento que reúne a equipos de 5 continentes en la más grande celebración deportiva del globo, la Copa Mundial de Fútbol FIFA. Durante un mes, las calles se llenan de vehículos con banderas de los países participantes y de fanáticos con la camiseta de su selección nacional favorita. Pero lo más curioso es que la selección nacional de nuestro país nunca ha asistido a un mundial. Y es por ello que los fanáticos asumen un bando: el país que más les simpatice, el que tenga la camiseta con su color favorito, el que cuente entre sus filas al jugador más carismático, o simplemente el que mejor represente sus raíces familiares. El resultado siempre es un caos multicolor de rostros pintados, donde abundan personajes que, al ser cuestionados por algún visitante sorprendido, responden: lo que pasa es que Venezuela no es un país de fútbol. A pesar de que muchos lo ignoran, Venezuela ya hizo su debut en un campeonato mundial FIFA en la categoría sub-20, lo que quiere decir que sus jugadores son menores de 20 años. Este fue celebrado en Egipto el año 2009, y de acuerdo a la opinión de muchos entendidos en la materia, nuestra Vinotinto tuvo una destacada actuación al vencer a Nigeria, que venía de ganar el campeonato mundial sub-17. Pero para el grupo de venezolanos que escucharon en directo las notas del Gloria al Bravo Pueblo sonando desde una tierra lejana, esta participación tuvo un efecto que no pasó inadvertido al flemático comentarista inglés encargado de la narración del evento, el que, al observar las reacciones de los venezolanos presentes, dijo: qué momento tan emotivo para el orgullo de este país suramericano. What an emotional moment this is for the people of that proud South American country with its capital of Caracas. La selección nacional de fútbol, nuestra Vinotinto, gracias al esfuerzo de quienes integran y han integrado su estructura, y gracias al apoyo de las instituciones y empresas que han creído en ella, ha conseguido llegar en estos últimos años al punto histórico más elevado en la clasificación mundial de la FIFA. Aún así, todos se preguntan: ¿por qué Venezuela es el único país de Sudamérica que no ha participado en un mundial de fútbol? Muchos han pretendido responderla. Unos dicen que es porque Venezuela se encuentra en la zona de eliminatoria más difícil. Otros culpan a los ejecutivos que dirigen el fútbol profesional en el país. Otros dicen que, como en todo, en el fútbol existe la buena suerte y la mala suerte. Y otros opinan que es debido a una combinación de factores. Aún así, la pregunta persiste. Los jugadores que conforman la selección Vinotinto son deportistas profesionales de alto rendimiento que en su mayoría se forman en el país y hacen carrera en alguno de los equipos profesionales del fútbol nacional. Esto significa que las raíces de la Vinotinto están afirmadas en nuestra primera división. Por ello, cuando apoyamos el fútbol nacional, estamos regando las raíces que nutren a nuestra selección. Quizás sea el momento de probar otro enfoque y reformular la pregunta: ¿cómo puedo contribuir para que la Vinotinto llegue a un mundial? La energía procedente de las gradas puede tener gran influencia sobre lo que ocurre en el campo. En los partidos de torneos con eliminación directa, los goles que anota un equipo como visitante tienen más valor que los goles que anota el mismo equipo cuando está jugando en su propia cancha. Así de importante puede ser el apoyo del público, de la hinchada, de los fanáticos. La próxima vez que te preguntes si hay algo que puedes hacer para apoyar a la Vinotinto, piensa que apoyar a un equipo de primera división es apoyar a nuestra Vinotinto. Tu aporte, tu asistencia al estadio es importante para elevar el nivel del fútbol nacional. En Venezuela hay 18 equipos de primera división que nutren de jugadores a nuestra Vinotinto y durante todo el año hacen vida a lo largo de la geografía nacional. Apoya a un equipo de fútbol, asiste a sus partidos y corre la voz. En otras palabras, adopta tu equipo. Si aún no tienes el tuyo,
Entra a adoptatuequipo.com.be y conócelos a todos. Además, por si no lo sabías, existe una alta probabilidad de que la pases muy bien con tus amigos mientras disfrutas del deporte más popular del planeta. Como dijo un joven director venezolano cuya ópera prima, precisamente sobre el fútbol nacional, conquistó todos los galardones en el Festival de Cine de Moscú. Si quieres cantar un gol de Venezuela en un mundial, adopta tu equipo.